Bueno, qué tema interesante el tema del tiempo. Una de esas reflexiones tiene que ver con la percepción del tiempo. El tiempo del pasado y un tiempo futuro. En el lugar donde yo tengo mi taller, en La Soledad, Santa María, Catamarca, hay una. En todo el valle hay una omnipresencia muy fuerte de los espíritus flotando, de aquellos genios de hace 2.000 años, 3.000 años, 1.500 años, que hicieron el arte del nada. No había Bauhaus antes, no había Escuela de Bellas Artes. Neruda después dijo en un poema que después de las pinturas rupestres, nada, o sea, tanto en las cuevas de Lascaux, en Francia, de Altamira, o las mismas cuevas de Cerro Colorado, uno encuentra esas delicadas expresiones de un dibujo, en algunos casos, muy de iniciación, y en otros casos muy sofisticado, de esos hombres que hicieron a partir de su propia necesidad espiritual, estaban ellos en la tierra, el cosmos, y ese espíritu del hombre haciendo la línea. Entonces, bueno, Picasso tomó mu mucho de eso, del arte africano, y tomó de eso un espíritu sensible y un gran oficio, digamos, y su momento que su vida pasa por la historia del arte en la humanidad, hizo que fuera tan conocido. Pero realmente hace 15.000 años había artistas y dibujantes de las cuevas fantásticos. Entonces, el tiempo. El tiempo es como cuando yo trabajo con esos dos tiempos. Un tiempo muy antiguo, porque siento una energía de esas energías antiguas, de los antiguos habitantes de la zona. Tal vez sea por eso que solamente puedo trabajar ahí en Santa María. Pero yo siento el poder de la montaña, las texturas, los colores, lo siento de una manera que a mí me cargan mucho. Yo siento una energía especial ahí. Y no es una mistificación. Entiendo que es así, que me siento cómodo trabajando, y muchas veces pensé, acá el tiempo pasa de otra manera. Ahí en Santa María pasa de otra manera. Entonces, el día de mañana se verá cómo este pintor que vivió acá da este mensaje, que es suyo y que no tiene por qué ser una verdad. Es absoluta, es su verdad y es su historia. La historia de una persona que vivió en ese lugar, que tiene una sensibilidad de artista y que se expresó como se expresó. También me ha influido, obviamente, el arte universal. No puedo negar que a mí siempre me gustó la textura de un tapiz, me interesó un Goya, me interesó un Paul Klee, un Ben Nicholson, una Barbara Hepburn, un Henry Moore. Todo, todo, todo. O sea, no me he cerrado a ninguna corriente. Voy desde el arte, digamos, del Renacimiento hasta lo conceptual. Trato de entrar en ese mensaje que quiso dar el artista, que está en los museos, que está en una galería, y tratar de entrar en ese mundo y en el alma de ese artista y en el intelecto de ese artista que logró, que quiere dar ese mensaje. Digo, ¿qué quiere decirme? Soy muy respetuoso, me paro frente a una obra sin ningún prejuicio y trato de entrar en ella. Y así me gustaría que la gente también observe mi obra. No he tenido la intención de de tener una banderita de la identidad. Por el contrario, cuando a veces estoy frente a una obra así en blanco, trato de sacudirme de una información científica y de una información emocional que tengo de todo aquel pasado y del lugar. Y porque me interesa que la obra sea una obra particular, propia, y que refleje a esa persona que, si bien vivió en ese lugar,
También es un hombre universal que ha viajado, que no maneja muy bien internet, pero que habla por teléfono y sabe hacer un par de mail, que no, que también viaja en avión, como viaja en lomo de mula hacia las grandes cumbres, las altas cumbres. Entonces, quiero que todo eso se entienda de una manera bien coherente. Yo a veces estoy en el taller pintando como un primitivo, pero pasa un avión que es el que va de Lima a Buenos Aires, pasa por sobre mi taller y eso, como decía Torres García, se ubica uno que está en este siglo que está viviendo. Así que el tiempo es una cosa muy, muy misteriosa. Por eso hablaba de que el tiempo, el lugar en el mundo de uno son pequeños momentos condensados como en un frasquito, y el lugar en el mundo tiene que ver con los momentos, con el espíritu, además de un lugar, ¿no? Entonces uno va, puede estar en África, en una hermosa reunión, muy cálida, con colegas, hablando de poesía y tomando alguna bebida típica del lugar. Y entonces eso es imborrable. Y ese, en ese momento, ese es mi lugar en el mundo. Ese, o sea, y en cambio uno puede estar atado a un lugar, digamos, y pasar un mal momento, y ese momento no es mi lugar en el mundo. Entonces lo desecho, por más que esté en Santa María. O sea que, pero en general, respecto a lo que es el trabajo, son los valles calchaquíes los que me han influido. Valles calchaquíes, su historia, y su geografía.